様の中ほら見て母さん泣き虫はいないポンチョに夜明けの風はらませて一緒に見ている果てない大空Vive nuestro amigo Marco en una humilde morada, pero un día la tristeza llegó hasta su corazón. Mamá tiene que partir cruzando el mar a otro país. ¡Te vayas, mamá! Juan Fukusaki. Juancito, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a la banda que lo acompaña. ¿Cómo te sentiste? Sí, feliz, emocionado. Feliz y emocionado. Ven, acompáñame a hablar con nuestro jurado. Yo le voy a contar a todas las personas que nos están viendo en este momento que mientras Juan cantaba la canción de Marco, hice un pequeño estudio con toda la gente de producción que es menor de 25 años. Bueno, por aquí, Juancito. Y efectivamente pregunté qué canción estabas cantando y ninguno de ellos sabía. Es decir, me siento muy mal porque creo que solamente los mayores de 40 conocemos a Marco. ¿O conocen a Marco ustedes? ¿Conocen a Marco? O sea, ¿encontró a su mamá? ¿No la encontró nunca? ¿Tú sabes quién es Marco? Sí. ¿Sí? ¿Sabes que estaba buscando a su mamá? Sí. ¿Por todo el mundo? Sí, he visto la serie. ¿Tú has visto la serie? ¿En dónde? Me la prestaron. Se la prestaron. En cambio, yo tenía que cambiar de canal, pelearme con mi hermana para ver Marco y llorar. Todos los días llorar. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso para Juan, por favor. Melcochita, cuénteme, ¿le gustó o no le gustó? Me gustó la parte. La rarira, la rara. Muy bueno. Pídele muy que cante bueno. En japonés, dile. Cante en japonés, Melcocho. Oh. Derroche, ¿no? No, no le gusta, ¿no? ¿No le gusta? Ahora no hará Uriye Yuruwa Aro. ¿Entendiste? Sayonara. Sayonara. Muy bien, un aplauso para Melcocho, por favor. No te vayas, mamá, no te alejes de mí. Dina Paucar, vamos a ver qué nos dice, a ver si le gustan vestidos así del mismo color, están como en la misma. Nos hemos puesto de acuerdo. Bueno. Soy su fan. Juan Fukusaki, a mí sinceramente me ha demostrado que tiene una voz extraordinaria y que canta con el corazón. Por un instante casi derramo lágrimas porque cuando uno canta con el corazón transmite. Y eso es lo que él hizo conmigo, y así que el Perú, pues, elija si es que él es el ganador, y así será. Bendiciones para ti, Juan. Muy bien, Dina, muchísimas gracias. Sabes que te quiero mucho, Juanito. Oye, buena, buena, campeón. ¿Ya tienes enamorada? No. ¿Y la chica que conociste en los castings de Perú Tiene Talento no estaba saliendo contigo? No. No mientas, ¿ah?
Sí, Dina. Adolfo, aquí vino su fans, ahí está mi hijita que ha venido. Ahí está, ¿dónde está tu hijita? Que levante la mano, por favor. Ahí está. Tienes una fans, oye. Ya, se muere de roche, se muere de roche. No está acostumbrado como Guti, pues. Guti, lo escuchamos. No, no. Juan Fukuzaki. Tu nombre, de aquí a unos años,